Hoy se encuentra con nosotros Evelyn Vizcarra por parte del Departamento de Parques y Recreaciones de San Luis, Arizona, quien nos viene a invitar a su evento Safety Event en San Luis, Arizona, para que se ponga su casco de Bob el Constructor y pues ahí sea consciente acerca de las medidas de seguridad en el área de trabajo o en cualquier otra área en la ciudad, en la comunidad. Bienvenida, Evelyn. Muchas gracias. Platícanos qué va a haber. Vienes a invitar a la comunidad. ¿Va a ser gratis? ¿No va a ser gratis? ¿Va a haber comida? ¿Qué va a haber? Así es. Queremos invitar a toda la comunidad a que nos acompañen el 7 de marzo de 3 a 7 de la tarde en el Parque Joe Orduño. En nuestro Safety Event vamos a estar promoviendo lo que es salud y bienestar y pues seguridad más que nada en la comunidad. Vamos a tener a diferentes agencias de la comunidad que van a estar participando, como el Departamento de Policía, Departamento de Bomberos, Border Patrol, las escuelas. Muy bien, ahí van a estar todas las agencias de seguridad de nuestra comunidad. ¿Y qué les van a estar enseñando? ¿Qué nos van a estar promoviendo, aparte de la seguridad, pero nos van a enseñar así a medidas de emergencia o algo así? Cada agencia va a tener lo que es su booth y ahí ellos en su mesa van a tener diferentes actividades promoviendo ya sea información acerca de lo que ellos ayudan y aportan en la comunidad. Más aparte habrá algunos que tienen un poco más de interacción. Podremos tener el departamento de policía va a concluir como chequeos de lo que son los car seats, booster seats para asegurarnos que miembros de la comunidad sepan cómo revisar estos también. Sí, porque está difícil poner el car, sí está difícil. Sí, así es. Ahí ponerlo, ahí ensamblarlo en el car, te lastimas la mano y todo, entonces aquí va a estar para que le enseñen, para ponerlo bien ahí, para que los chiquitines no vayan ahí descuidados ahí cuando anden el vehículo. Pues ahí está, mire, para que conozca sus agencias, para que conozca a todas estas agencias de seguridad que es de su comunidad y sepa quiénes están involucrados en la seguridad de su comunidad y si conozca a las autoridades de frente y de cerca para saber quién es el policía, quién es el bombero, quién es cualquier persona relacionada con este ámbito. Va a haber música, antojitos, sí, va a haber comida y va a haber presentaciones por el distrito de Gazden, van a estar ellos con su banda, folclórico, cosas así. Vamos a tener comida y presentaciones para diversión. El marching band va a estar, la trompeta. André, para que, mire, ya se van a ir a Londres para que lo vaya a conocer. Luego no se vayan a hacer famosos y luego ya no nos van a hablar. Entonces vaya a conocer ahí a los del marching band del Distrito Escolar de Gadsden. Pues vaya al Safety Event este 7 de marzo de 3 a 7 de la tarde en el Parque Joe Orduño. Muchas gracias, Evelyn, por acompañarnos gracias. El día de hoy. Igual, si alguien está interesado en participar, se pueden comunicar conmigo o igual si están interesados en aportar o hacer donaciones, ya sean de bicicletas, cascos, cualquier cosa relacionada a la seguridad, se pueden comunicar conmigo. Pues ahí lo tiene, ahí aparece la información en su pantalla. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Volvemos con ustedes en unos momentos.